¡Arrancamos! ¡Bienvenidos a nuestro programa número 13 de la Moyano Latin Show! Aquí en USA TV. ¿Están todos por ahí? ¿Sí? ¡Ahí está! ¡Bienvenidos! ¡Welcome! ¡Hi! ¡Welcome to my show! Hoy tenemos de todo como en cada programa y ya mismo, antes de que se entretengan con otra cosa, vamos a la venta. ¡Miren! Esta noche en la Moyano Latin Show no te podés perder mi recorrido por Times Square en New York. Le hice una entrevista al Batman argentino. Y claro, por supuesto, el Empire State Building. Increíble todo lo que vimos. Miren lo que es la ciudad de New York desde arriba. No se pueden perder todo lo que va a pasar hoy. Y Gisela Lepío, mi invitada de lujo. ¡Pero qué lujo! ¿Vieron todo lo que pasa? Y nuestra mega invitada, no se pueden perder. Pero antes de continuar, vamos a ver mi look. A ver si me toma la cámara más de cerca. Mirá, zapatito nuevo de charol con las incrustaciones en metal dorado. Porque me hice este mega vestidito, así como acampanado, en raso y organza bordada lamé. También está toda mi bisutería, todo auspiciado por mí. Hoy me hice todo yo, menos los zapatos, me hice todo yo. Vamos a seguirnos a todos en las redes sociales, porque ustedes, cuando también nos siguen a nosotros, podemos seguir y se popularizan todas las redes sociales de todo el mundo. Fíjense, @LaMoyanoLatinShow es en nuestro Instagram. También tienen @USATV, que es el Instagram del canal. También tienen el Twitter es @USATVOnline6. Y nuestra página web, que es www.usatvonline.com, y @LaMoyanoLatinShow es mi propio correo. Así que a escribirme y a proponerme todo lo que ustedes quieren ver o corregir o, no sé, lo que quieran. Me hablan por mi propio correo. Y ahora sí, vamos a nuestro shooting. Tenemos el shooting. Vamos a ver. Ahora es muy fácil. Con todas estas redes sociales, ustedes hacen un screenshot de lo que están viendo en este momento y nos arroban. Hacen tag. Es así de fácil. ¡Ay, me olvidé el hashtag! Hashtag La Moyano Latin Show. A ver, vamos entonces con el shooting. Me encanta. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar pendientes de todo lo que nosotros proponemos. ¿Y ahora dónde vamos? ¡Ah! La pauta de Ayurvita, nuestro primer auspiciante. Veamos entonces lo que nos tiene Maratosis desde Miami preparado con Ayurvita. Bueno, muchísimas gracias a Ayurvita, a toda la gente que anda por la Florida o por cualquier parte de los Estados Unidos, en realidad puede adquirir sus productos. Y ahora sí llegó el momento, porque la quiero recibir ahora para que esté todo el programa conmigo disfrutando de las cosas que hicimos en los Estados Unidos y lo que vamos a ver esta noche. Vamos a recibir a esta gran cantante y gran amiga. Fuerte el aplauso para Gisela Lepío. De lejos, así, puño. Hola, sí, bienvenida. ¿Cómo estás, mi amor? Hace un montón que no nos vemos porque estamos así como separados por la pandemia. Sí, bueno, como todo el mundo, ¿no? Es una porquería. Pero ¿sabes qué? Estuve sacando cuentas y estamos cumpliendo 10 años de amistad ahora porque nos conocimos en el 2011. Pero no digas 10 años, porque si no la gente va a sospechar, van a sacar cuentas. ¿Sí? Para quien la conoce, sabe de lo que va a disfrutar esta noche. Para quien no la conoce, todo lo bueno viene en frasco, chico. Yo estoy así. Porque si me paro derecho... Imagínate si tuviesen... Está con tacazos. Vamos a acomodarnos en el living, pero mientras estamos acomodándonos, quiero que veas un tape que la producción, Fede y Johnny prepararon para vos. Ay, bueno. Gracias. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Vamos a verlo, entonces. Yeah.
no solamente por el caudal vocal, los matices, la interpretación. Eso es impresionante. Yo me quedé muda. El universo, Dios o como quieras llamarlo, te regaló este don maravilloso que tenés, que son esas, gracias, esa voz maravillosa y la capacidad para transmitir lo que transmitiste. La, Gisela fue alumna mía. Te felicito de todo Muchas corazón gracias, y me siento orgullosa. Finalista de Genios de la Argentina es Gisela Lepío. ¡Gisela Lepío! Tenés como un caudal que es como inagotable. Sos una máquina de empezar y seguir y subir y plantarte. Entonces, mi voto es para Gisela. Para mí es Gisela. Mi voto va para Gisela. Fuerte el aplauso para presentar a Gisela Lepío y al dúo Aruba. ¿Sabes dónde y cuándo la vida nos irá? Lo has hecho bien. Yo elijo a Gisela. Pasa Gisela. Pasa Gisela. Señoras y señores, con este voto Gisela Lepío de Río Gallegos es finalista de Genios de la Argentina. Vas a triunfar porque es muy grande el orgullo que tenemos por vos. Yo sé que vas a ganar, hija. Primer finalista es Gisela Lepío. ¡Gisela Lepío! Ya está el campeón de Genios de la Argentina. Y es ¡Gisela Lepío! ¡Gisela Lepío! Baby, I can't see your halo. My brain won't fade away. ¡Uy! ¡Qué lindo, sí! ¡Ay, qué emocionante ver todo lo que hiciste en tan poco tiempo! Yo no lo puedo creer. Yo tampoco. Bueno, contale un poco a la gente. Mira, la gente que te conocía está disfrutando de este compilado, así, rememorar todo lo que hiciste. Pero la gente que no conocía a Gisela, esto le hizo dar muchas ganas de ver qué es todo lo que hay adentro de ese maravilloso cuerpo, de esa maravillosa garganta. Contanos un poco. ¿Estuviste con Cristian Castro? De todo hice. Y gracias a Dios hice un montón de cosas. Tuve la oportunidad de trabajar con Cristian Castro. Antes de seguir, agradecerles, porque fue muy emocionante el video, de verdad. Más en todo este contexto en el que los artistas somos de los más comprometidos, que no hemos podido volver a nuestro rubro. Ver un poquito lo que he estado volver haciendo, al escenario, ¿no? Porque acabamos de volver a verte arriba del escenario, sí. Que hace más de un año que no podemos estar arriba de uno de ellos, y realmente volverte a ver ahí, a mí también me emocionó. Sí. Porque me siento un poco padrina o madrino de esto. Porque cuando vos llegaste de Río Gallegos... Yo mi primer show en Buenos Aires lo hice con vos. ¡Sí! Allá lejos y hace tiempo. No estaba incluida esa, cayó en un ensayo con su guitarra y vino a acompañar a parte del elenco que estaba en el espectáculo. Y yo le dije, pero vos no estás en el espectáculo. No, no, yo vine a acompañar. ¿Y es tu guitarra? ¿Sabés cantar? Sí, sí, sé cantar. Y me hiciste un pedacito... ¿Por qué no me haces un pedacito de Light Telling You? A ver... Please don't go away from me. Stay with me.
que participe en ese espectáculo, porque ahí fue cuando me desmayé y dije, no, vos tenés que estar en el show, y ahí fue donde te conoció Buenos Aires, y ahí fue... Bueno, pero hablemos de lo que acabamos de ver. Estuviste con Mirtha Legrand, la diva de los almuerzos. ¿Estabas haciendo? Estaba haciendo Priscila, la reina del desierto, con Pepe Cibrián en esa época. El mismo musical de Broadway que fue repuesto acá en Argentina. Se hicieron 9 versiones a nivel internacional. Nosotros fuimos la última que se alcanzó a hacer. Con producción, obviamente, de afuera. Vino la producción australiana, los que hicieron la película, toda la gente esta, ¿no?, que estaba en la producción. Sí. Vinieron a vernos, a conocernos, a explicarnos un par de cosas, pero mucho de lo que se hizo... fue de autoría argentina. Claro. El vestuario se reversionó. Se reversionó, sí, desde muchos lugares. Claro. Porque este tipo de espectáculos te venden el combo completo. Claro. Y tenés que hacer todo rajatabla. Pasa mucho con los musicales de Broadway, pero en este caso lo que se hizo fue readaptar esta gran comedia musical maravillosa en la que tuviste un protagonismo increíble. De hecho, somos el único Priscila que se hizo en el mundo que tiene las canciones en inglés y en español. Claro, porque eso era una de las problemáticas que estaban planteando. Como estaba todo en inglés y acá en nuestra lengua principal es español, obviamente, hubo una reversión. Claro. Bueno, también estuvimos viendo todo lo que pasó con Tinelli y con Genios de la Argentina. Sí, eso fue tremendo porque no me lo esperaba. Bajo ningún punto de vista me lo esperaba. No por tu talento, pero ¿por qué no lo esperabas? Porque ya son muchos años en los que vengo audicionando, vengo haciendo casting, vengo presentándome a todo. Y dije, bueno, vamos una vez más. Y de repente empecé a pasar etapa. Y cuando me di cuenta estaba en la final con unos monstruos de la danza. Ajá. Eran el grupo este y yo así. Porque no era un certamen de canto, después la gente lo puede buscar en YouTube y darse cuenta, era un certamen de talentos. Entonces era muy desparejo, porque realmente había cantantes, había bailarines, era todo muy variado. Pero que tratamos de dejar registrado las palabras de grandes artistas que no son solamente conocidos acá en Argentina, sino en toda Latinoamérica y el mundo. ¿Qué sentiste cuando el dúo Pimpinela, cuando Valeria Lynch, cuando Patricia Sosa te dijeron que eras la ganadora? Justo gente de la música. Son grandes referentes musicales nuestros. Son personas que han marcado la historia de la música, ¿sí?, en nuestro país, en Latinoamérica. Por supuesto. Con colaboraciones, con cosas que se han podido difundir fuera de nuestra área, ¿no?, de nuestro territorio. La verdad que eminencias de ese porte, de ese calibre, sí, se acerquen a uno a dar ese tipo de devoluciones y a decirme que había ganado, fue bastante grande. Se fue como un cúmulo de emociones y sentimientos y cosas que se mezclaron en el momento y lloré. Claro, lloramos todos igual, lloramos todos, porque estábamos todos tus amigos y conocidos mirando y expectantes, y de verdad lo celebramos con todo el corazón, y tenés no solamente un gran talento, sino que somos amigas, y me encanta tenerte acá en mi programa. Y escuchame una cosa, después vamos a seguir hablando, le vamos a escuchar cantar, pero ahora te quiero contar algo. Sí. Sabés que estuve en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, lo sé porque yo te sigo en todas las redes. ¡Ah! Y bueno, si no me sigue mi amiga, ¿quién me va a seguir? Estuve haciendo notas y estuve en Times Square, justamente que estábamos hablando de Broadway. Estuve en Times Square, estaban los teatros cerrados, pero bueno, me encontré con un personaje que es argentino y que está dando, sí, estamos en todos lados, y que está dando mucho que hablar ahí en Times Square, y él es Batman. Me vuelvo loco. Estuve con Batman, ¿querés verlo? Sí, vamos a verlo con Gisela. A ver, vamos a la nota de Times Square con el Batman argentino. Y no podía faltar esta nota, este encuentro con Batman aquí en Times Square. El famoso Batman que vemos por todos lados, en todos los videos de YouTube. Estoy, la verdad, maravillada y agradecida de que me hayas dado la oportunidad de estar con vos haciendo una nota en este icónico lugar. ¿Que hace cuánto tiempo que está Batman acá? Pero ¿cómo estás, mi amor? Estás divina. Ahora sí el Times Square se iluminó, ¿eh? Las luces se apagaron y con la Moyano se iluminó todo Nueva York, ¿eh? Pero qué diosa que está. ¡Ay, muchas gracias!
gracias, me puse bonita para visitarte. Tenía mi traje de Gatúbela, pero tenía miedo de que me estés corriendo por todos lados. Así, así igual te voy a correr, ¿eh? Sí, igualmente. Así como estás también te la voy a correr. Ay, gracias. Divina, ¿eh? ¿Hace cuánto tiempo, Norman, que estás acá? Contame. Y estoy acá hace 5 años, 4 años haciendo este lindo personaje que me ha abierto, la verdad, muchas puertas. Y me siento orgulloso de representar a la República Argentina. De hecho, me tuve que poner la banderita, me puse el escudito de Boca, porque hay muchos Batman en Times Square y la gente me confundía con otros debido a eso, porque la gente viene a buscar al Batman de Times Square, al Batman argentino de Times Square, y confunden con otro. Entonces, nada, me tuve que poner la bandera para que no me confundan, ¿eh? No, es inconfundible, aparte que en realidad no sos argentina, estás representando, como le dijiste recién, a otra gente que te estaba entrevistando, que representás a los latinos, y exacto. Para nosotros los latinos es muy... A ver, ¿cómo decirlo? Es emocionante cuando alguien está haciendo arte en la calle, entretiene, así como pueden elegir pagar una entrada dentro de cualquiera de los teatros de Broadway, también pueden elegirte a vos para que los entretengan como lo haces, porque no solamente una foto lo que brindas, también brindas mucho humor y mucha diversión. Así que yo te auguro lo mejor para todo lo que venga. Sé que estar fuera de tu país, sea cual sea, en toda Latinoamérica, para nosotros, nuestra gente que nos sigue, son latinoamericanas, siempre estamos como salvaguardando al que emigró y que se fue, y estamos con eso de decirles gracias por seguir teniendo la esencia del latino en cualquier parte del mundo donde estés. Así que te doy este ratito para que le hables a todos los latinos del mundo que, como vos, dejaron su ciudad gótica para conquistar otra ciudad. Nada, decirles simplemente que me siento orgulloso de representar primeramente a la República Argentina, a Latinoamérica. Uno, dicen de que cuando uno sale de su patria lleva consigo su bandera, ¿verdad? Entonces depende de nosotros los latinos que estamos haciendo patria aquí en los Estados Unidos, dejar bien a nuestro país. Lo único que les puedo decir es que se sigan esforzando, que sigan luchando por cada día ser mejores personas. Y si eso trae a consecuencia riquezas, bonanza y todo lo demás, bienvenido sea. Pero primero traten de ser buenas personas, porque eso es lo que va a llevar al éxito y la disciplina, ¿no? Orgulloso de ser el Batman de Times Square, orgulloso de que estés acá, hasta me he puesto nervioso. ¡Ay, pero la puse nerviosa a Batman! Escúchame, ¿verdad que tu padre fue... ¿Te puedo tocar el pecho? Sí, tocame que soy realidad. Ah. ¿Verdad que tu padre fue un pirata? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque vos sos un tesoro. Y con este tesoro, hasta yo me hago pirata. ¡Epa! A seguir defendiendo que no existen fronteras, que todas las banderas son iguales y que estamos todos unidos para disfrutar de nuestro planeta, que hay que cuidarlo y hay que cuidarse, ¿no es cierto? Gracias, mi amor. Un saludo. Y si me quieren seguir en Instagram, Batman Times Square en canal. Está apareciendo acá abajo. Buenísimo. Den acá el link, Batman Times Square en Instagram, en TikTok. ¡Tengo TikTok! Entonces decime TikTok que va a aparecer acá abajo también. Batman Times Square, todas mis redes sociales. Y ¿saben qué, muchachos? Como la Moyano está re linda, ¿saben lo que le pasa, no? Agarrame la manito, ¿saben lo que le pasa a la Moyano que está hermosa? Me la llevo a la Baticueva. ¡Chao! Un aplauso para nuestro Batman de Times Square argentino. Vos viste ahí argentino por todos lados, ¿sí? Estamos por todos lados, olvídate. Me encanta aparte ese acento que tiene así como... Tiene una mezcla de latina general. Me hizo acordar un poco a Cristian Castro. Bueno, sí, tiene como un tonito. ¿La pasaste bien con Cristian? Ay, sí. ¿Sí? Sí, fue, la verdad que fue una experiencia también. Viste que a mí me pasan todas... Yo vine de Melmac. ¿Sí? Y me pasan todas cosas que no me espero. Yo voy por la vida así, ¡pum! Y te sucede. Claro. El talento los atrae. Pero ¿cómo llegaste a estar...? Encima él fue muy generoso, porque hay otros videos dando vuelta, búsquenlo en YouTube, donde él te dijo, bueno, vamos a dejar a Gisela que cante, claro, un ratito, y sí. se vino abajo el estadio. Chicos, un minuto de solo, en un recital en vivo, en este tipo de shows, un minuto de solo. ¿Dónde fue eso? Barbaridad. ¿A dónde estaba? Me mataste. Ah, bueno. Arena de Chile, creo, o acá en Argentina, no me acuerdo. Estuviste en varios espectáculos. Sí, hicimos una girita bastante, 2 años estuvimos. Hablando de gira, también estuviste haciendo con un espectáculo de tango, Break de Tango. Break de Tango, sí, estuve por toda Europa. La verdad que he tenido la posibilidad de viajar muchísimo en muy poco tiempo. Uh-huh. Y se me han abierto otras puertas también, ¿no? Con este espectáculo, a raíz de este salieron otros, con producciones cubano-escocesas. Wow. Sí, fusiones ahí muy copadas. Sí, he podido, gracias a Dios, trabajar un montón y viajar
muchísimo, que era un gran sueño, como claro. sabías, sí, siempre sí, quise sí, viajar, sí, sí. Y de golpe y porrazo entré a viajar como loco, y cuando me di cuenta, me fui en junio, en el 2019, y volví en enero. Claro, sí, fue larga, ahí te extrañamos muchísimo, porque yo siempre que podía la llamaba a Gisela para que venga a deleitar al público junto con nosotros. Gisela también ha compartido muchos de sus espectáculos conmigo, pero cuando se te llevaron yo sentí como que me faltaba una parte en mi camarín, pero bueno, ya van a volver, ahora se cortó para todos. Ya vamos sí, a volver. Ya vamos a volver, y vamos a volver a ver otras cosas las que hicimos en Estados Unidos, ¿sí? Vamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que viene ahora que me olvidé? La segunda parte de New York, la segunda vamos. Parte de Times Square, ahí vamos. Ahí va. Estamos en el piso 102 y ahí estamos mirando un poco de las luces que se descubren entre los edificios de Times Square, que recién estuvimos dando vuelta por ahí. Y a ver, bueno, ya nos toca bajar, que vamos a de ganas vamos a seguir haciendo notas y seguir disfrutando de New York.
segunda parada. Nuestra segunda parada en el Empire State. Que, y hay una tercera más arriba. No sé si lo tomás. Mira. Antes de la antena, antes de la punta, tenemos como un disco también ahí que es como que es un mirador más increíble lo que es, todo la vista de New York, que somos tan pequeñitos. Y de toda la gente que vive ahí. ¡Ay, qué lindo! Me dan ganas de volver. Bueno, ¿a quién no, no? ¿Vos sabés que tengo pendiente de Estados Unidos? No es verdad, todavía. Todavía no fui. Es una plaza que todavía no te está aprovechando. Bueno, todavía. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que logremos con esta difusión que el canal y el programa te va a dar, que terminemos haciendo una gira por los Estados Unidos con todo tu talento maravilloso que tienes, Gisela Lepío? Mi invitada de lujo esta noche. Recién estábamos hablando, me estabas tarareando una canción de mientras veíamos la nota, ustedes no la podían escuchar, la de New York. In New York, concrete jungle where dreams are made. There's nothing you can do. Ay, Dios, es como tener una rocola sentada al lado. Me estoy tirando palabras y voy cantando español. No puedo evitarte. Es como medio raro. En tu vida te habrá pasado que siempre, ay, cantate algo. Como a mí, haceme un chiste. Se piensa que porque uno es cómico tiene que estar haciendo chistes todo el día. Claro, si hay un odontólogo en la mesa, ¿me revisas esta cara? No, no se puede, chicos. Claro. Si tenés un amigo mecánico, no lo podés mandar al garaje a que te revise el auto. Pero bueno, uno igual, como artista, se presta también un poco, a veces. Uno se expone a eso cuando es artista, obviamente que amamos, como vos amás cantar, a mí me encanta hacer reír, y de verdad, a veces es un poquito molesto, es más molesto en familia. Es más molesto con poco público. ¡Claro! Tipo, está tu vieja, tu papá y tu primito. Que sabés que te aplauden de compromiso. ¡Claro! ¡Canta, decís, dale, sí! Y hablando de cantar, ¿qué? No, que te agarran comiendo, ¿no te pasa también? Que te agarran comiendo. Ellos vos creen que cualquier momento es bueno para cantar. Bueno, sí, hablando de cantar, te queremos escuchar, así que me vas a regalar por lo menos una canción, me vas a regalar. ¿Sí? Señorita. Bueno, vamos entonces a la placa. Te quiero contar algo que es muy interesante. Por ejemplo, cualquiera de tus amigos o vos, si tenés ganas de invertir en los Estados Unidos, lo podés hacer mediante tu mortgage. Tu Mortgage Fácil es esta compañía de préstamos que no hace falta que vivas en los Estados Unidos. No hace falta vivir en los Estados Unidos. Wow. Y toda la atención es en español. Podés invertir desde cualquier parte del mundo con tu Mortgage Fácil. Muchísimas gracias, Tu Mortgage Fácil. Y ahora sí, llegó el momento que ya tanto estaba esperando. ¿Estás lista? ¿Estás preparado? ¿No vas a cantar? Siempre lista. Bueno, entonces, Gisela Lepío para todo Latinoamérica.
Me cruzo porque estaba ahí. Me emociona. Gracias, Gisela. Gracias, qué placer. Qué placer es tener todo este talento aquí al lado mío. Lo he tenido siempre que hemos compartido escenarios, camarines o la vida misma y la amistad. Pero para mí es un orgullo que toda la gente de USA TV Online y la Moyano Latin Show puedan conocer y ver lo que sabes hacer. Te quiero pedir una más. ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Obvio. Tenemos ahí. ¿Está la pista preparada? Esta es para vos. ¿Esta me la dedicas a mí? Sí, por favor. Ah, es la que prefiero yo. Bueno. Voy a tomar un poquito de agua, ¿sí? Sí, toma un poquito de agua. Mientras tanto, le digo a todos que estén atentos a todas las publicidades en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo, porque ahí es donde van a poder ver lo que se viene. Porque, como vos sabés, también hice otras notas en Estados Unidos. Recién está saliendo, hoy salió Empire State y Batman, pero en el próximo programa tenemos muchísimo más para ver. Sí, no interrumpo más. Gisela Lepío sigue cantando aquí en La Moyano Latin Show. You're the best of men I'll ever know. There's no way I could ever go, darling, just no. You're gonna love.
mi amor! ¿Cómo no amarte? Y de verdad, hace 10 años atrás te estaba conociendo a vos y a tu garganta, a tu talento y a tu ángel con esta canción. No podía faltar en nuestro reencuentro. Gracias, Gisela, por haber estado, por haberte tomado tu tiempo. Estás con un montón de proyectos que todavía no se pueden contar. No se pueden contar porque todavía no están firmados todavía los contratos. Hasta que no se pone el gancho, no se Claro, hasta que no se firma, no se cuenta, pero se viene nuevamente tu voz y tu talento. Hasta vas a bailar arriba de un escenario. Es muy talentosa. Ella se hace la que no, pero sabe hacer y hace todo bien. Gracias, Gisela. Gracias, yo siempre me despido con las mismas palabras, que es decirle a la gente que nos vemos cada vez que nos quieran recordar. Con Gisela Lepío, Diego Moyano desde acá, nos vemos. Chao, chao.